¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al canal del mago Liams. Ya como pudiste ver, ya cambié el nombre después de un buen rato. Y bueno, en esta ocasión te vengo a dar un pequeño anuncio así de rapidín antes de que vayas a ver el performance. Este anuncio te va a importar. En primera, feliz año nuevo a todos mis suscriptores y a todos los que están viendo este video. Muchas gracias por ver mi contenido. Eh, el anuncio primordial es básicamente que... Todos los efectos y todos los performances que yo vaya a hacer con revelación van a ser videos normales aquí en YouTube. Que para tener revelación vamos a necesitar una recaudación de 35 likes por video. Si no llegamos a los 35 likes, yo simplemente sigo subiendo videos hasta que algún performance llegue a los 35 y ya subo después la revelación. Entonces si te interesa algún performance que no tenga revelación, que creo que solo es el último video que he subido, o los últimos dos. Te encargo, por favor, que lo compartas con magos, con gente que sepas que tenga cuenta de YouTube, para que le des su like y nos ayuden a llegar a la meta. La, la otra parte de este anuncio es que todos los performances que yo suba en la sección de shorts, esos no van a tener revelación, o por lo menos no tan lógica. Yo puedo utilizar algunas de las estrategias que utilizo en este mismo momento, como cardistrio o manipulación sencilla. Para que en los videos de Shorts te den algunas ideas de cómo hacer los efectos. Pero si involucra gimmicks, por lo regular, como yo no tengo los derechos de autor de los gimmicks, pues no va a haber revelación de dichos efectos. Tal vez más adelante habrá una sección de, de reviews acerca de todos los gimmicks que tengo para ver si a ti te conviene comprar uno o te interesa alguno. Yo no los vendo, pero por si te llama la atención su existencia, pues voy a hacer una review. Acabando el anuncio, pues bueno, puedes pasar al performance. Muchas gracias por ver. Hay ciertos eventos en la vida que no sabes si son coincidencia o alguien te manipuló para llegar a ciertos resultados. En particular, a nosotros los magos nos acusan de mentirosos y manipuladores. Y bueno, en esta ocasión simplemente vengo a probar un efecto y tal vez un punto, que es que la manipulación... Con solo el tacto puede existir, o si alguien no quiere ver de otra manera, que las coincidencias muy interesantes existen. En este caso, voy a recurrir a la, a la ayuda de un espectador. Perdón, se me lengua la traba. Y el espectador va a ser alguien que todo mundo conoce: es mi amigo, el hombre invisible. Y bueno, el hombre invisible puede cortar la baraja por alguna parte. Hasta que esté completamente satisfecho, yo puedo mezclar otro poco más para que se vea que hay un verdadero caos dentro de la baraja. Ahora, si esto le parece misterioso a mi espectador, también puede volver a cortar una vez más y con eso basta. Vamos a pedirle al espectador que introduzca el Joker boca arriba por alguna parte dentro de la baraja. Supongamos que el espectador decide colocar el Joker por acá. Le voy a preguntar si está satisfecho con eso o si lo quiere cambiar. Entonces, supongamos que está satisfecho por ahí. El espectador lo que hizo fue colocar el Joker entre estas dos cartas, que ni yo conozco ni el espectador tampoco. Entonces, vamos a dejarlos aquí. Le vamos a pedir al espectador que ponga su mano encima para que las cartas hagan el resto. Y el resto es lo siguiente: lo que vamos a hacer es enfatizar dos cosas. La primera. El espectador está tocando las cartas y yo voy a tratar de probar el punto de que alguien se puede manipular tan solo con el tacto. El otro punto que vamos a tomar en cuenta es el nombre de las cartas. Por ejemplo, esta carta de aquí es una Q y es de diamantes. Nombre y apellido. Está compuesto por dos partes. Nombre y apellido, el nombre de una carta. Entonces, asimismo, vamos a tratar de ver a dónde vamos a llegar con esto. El espectador está tocando tres cartas. El Joker no tiene nombre ni apellido, pero la carta de arriba sí y la carta de abajo también. Vamos a tomar el nombre de la primera carta y el apellido de la segunda, pero sin saberlo. El espectador sigue tocando las cartas y vamos a dejar que su mente y su intuición nos detenga mientras yo dribleo las cartas así y nos va a detener donde el espectador sienta que es justo y necesario detenernos. Supongamos que me detiene por acá. Le voy a decir al espectador que lo piense un poco más y de esta sección de cartas vamos a pedirle que elimine cortando unas cuantas cartas más. Supongamos que elimina esta cantidad de cartas. ¿Okay? Entonces es curioso cómo funciona todo esto porque el espectador me pudo haber detenido en cualquier otra parte. El espectador pudo haber colocado el Joker en cualquier otra sección de la baraja. Asimismo, el espectador pudo haber creado otro nombre de una carta. Y recuerda que todas las cartas son completamente distintas. ¿Okay? Todas estas pudieron ser las cartas que están ahí o las cartas que están acá. Pero ya tomó sus decisiones. Entonces vamos a ver a qué nos han llevado esas decisiones. Vamos a ver cuántas cartas son las que nos dejó el espectador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas. 13 cartas no son una coincidencia. 13 cartas representan una posición en esta baraja. Entonces vamos a ver la carta en la posición número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Justo la carta número 13. Recuerda que aquí hemos parado gracias a la intuición del espectador que me detuvo en una caída de cartas y después quitó una cantidad de cartas más. Y ahora vamos a ver qué carta ha construido el espectador. Vamos a tomar el nombre de esta carta que es la figura o el número que es un 2. Y ahora vamos a darle el apellido. El apellido va a ser la figura que tiene que es... Eh, Corazón, trabores, Picasso, diamante. Vamos a ver, es un 2 de corazones, ¿recuerda? 2 de corazones. Y en la posición número 13, que eligió el espectador, se encuentra el 2 de corazones. Tú vas a decidir si es manipulación o si es coincidencia. Pero recuerda que todas las cartas son completamente distintas.